Bueno, señores, hoy es un día muy especial. Hoy es viernes. Viernes 16, 16 de septiembre del año 2022. Ay, pero va acabándose. Se va acabando el año. Y aquí están las noticias de este día. Señores, el COE ha emitido alerta verde para cuatro provincias ante la tormenta Fiona. La tormenta está lejos, pero ya hay alerta verde. El Centro de Operaciones de Emergencia emitió alerta verde temprana para cuatro provincias ante la posible incidencia de la tormenta tropical Fiona en el territorio de la República Dominicana. Las provincias en alerta verde son Samaná, La Romana, La Altagracia y María Trinidad Sánchez. Ahí están esas cuatro provincias por el momento en alerta verde. Haití a la deriva. Países cierran sus embajadas mientras la situación arde allá en Haití. Este jueves la crisis que está pasando Haití se agravó y cinco embajadas informaron del cierre y paro de su servicio hasta nuevo aviso. Además, la Asociación de Bancos de Haití anunció que cerraron las puertas de las sucursales bancarias en la capital haitiana. Señores, difícil, difícil, muy difícil la situación de Haití, y muchos extranjeros están corriendo, se están yendo de allí porque no aguanta la situación. Hay jueces consideran comentarios de Jenny Berenice atentan contra el poder judicial. La Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia calificó de un atentado a la institucionalidad del poder judicial, a su independencia y autonomía, las expresiones publicadas por Jenny Berenice Reynoso, procuradora general adjunta, luego de la sentencia emitida en el caso de la ONSA. Bueno, ahí está el enfrentamiento de los jueces con Jenny Berenice Reynoso. Suprema Corte de Justicia ordena nuevo juicio a ex viceministro de la Juventud. El ex viceministro de la Juventud, Odalis Ledesma Hernández, fue favorecido con un alugar en el recurso de casación que sometió contra la sentencia que lo condenó a 15 años de prisión por presuntamente haber violado sexualmente a una mujer de nacionalidad canadiense. Ahí está la apelación que hizo y que fue fructífera. Señores, el presupuesto del 2023 podría ser de 1.033.000 millones de pesos. Ahí está, 1.033.000 millones de pesos para el presupuesto del próximo año. El CONANI presenta su proceso de transformación y la nueva presidenta de esa entidad. Valdés Albizu recibe al nuevo jefe del FMI a la República Dominicana. Cuidado, cuidadito con lo que dice ese nuevo jefe que
que podría ser duro. Niegan víctimas del caso Catleya hayan desaparecido. Jenny Berenice Reynoso se encargó de decir que no es así, sino que ese tipo de víctimas necesitan protección y que la Procuraduría le está brindando esa protección. Bukele anuncia que buscará la reelección en elecciones presidenciales del 2024. El Cata se juramenta en el PIRD, buscará la diputación por Santo Domingo Oeste. Vecinos de Josué Medina afirman que siempre fue estudioso y dedicado a la iglesia. ¿Y quién es Josué Medina? Como dice una frase, la mentira y el engaño tienen fecha de caducidad y las consecuencias ante este acto se pagan. Es el caso de Josué Medina Vázquez, un humilde joven de origen dominicano que le hizo creer a su pareja en Dinamarca que era sobrino del expresidente Danilo Medina y de raíces judías, lo que resultó ser mentira. Sus engaños llevaron a que su pareja, con quien tenía 9 años de relación, le pidiera el divorcio. Su esposo es un importante político en Dinamarca llamado Søren Pape Poisen, a quien le aseguraba que era de religión judía, pero allegados al joven aseguran que desde su nacimiento, tanto su familia como él han pertenecido a la iglesia adventista del séptimo día. Ahí está el hombre que se hizo pasar por sobrino de Danilo Medina, también se hizo pasar por judío. Fallece un nieto de Trujillo en España. Señores, se murió el nieto de Trujillo. Cuidado, hay un nieto de Trujillo, pero no fue Ramfi. Cuidadito, falleció a causa de una larga enfermedad. Ramsés Trujillo, nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Ramsés era el hijo de Ramfis Trujillo y la actriz de Hollywood, Lita Trujillo. Y según informaron medios internacionales, murió en los brazos de su madre luego de enfrentar problemas respiratorios que empeoraron en conjunto con otras enfermedades que padecía. Ramsés habría pasado la mayor parte de los últimos meses ingresados en el Hospital de La Paz en Madrid, reportaron medios españoles. Estaba casado y tenía 2 hijos, una niña y un niño, y en su juventud fue un conocido jugador de polo. Lita y Ramfis se casaron por lo civil en el año 1961 en República Dominicana y posteriormente en Alcobendas, Madrid, y en diciembre de 1969 Ramfis murió a causa de herida tras chocar su Ferrari con el carro de raza Beltrán de Lis y Pidal, duquesa de Albuquerque. Ahí está, señores, la muerte de un nieto de Trujillo, hijo de Ramfis. El nieto de Trujillo, pues, murió allá en España. Así como usted lo oye,
un nieto de Trujillo, murió en España. Isabel II será enterrada junto al duque de Edimburgo el lunes en Windsor. Lula da Silva mantiene una ventaja sobre Bolsonaro en carrera presidencial, según los sondeos que se hacen allá en Brasil. Ay, ay, ay. Lula da Silva de la cárcel a la presidencia. Eso es tremendo, señor. Es una odisea lo que haría Lula da Silva, el hombre que parecía que ya no iba para ningún lado, está cerquitita de convertirse otra vez en presidente de Brasil, así como te lo oye. Lula, pues, le llevaba ventaja a Bolsonaro y podría estar con la ñoña. Señores, al estilo de Estados Unidos, en La Romana, un hombre mató a dos civiles, hirió a 7 policías, se atrinchera por casi 7 horas en La Romana y no podían atraparlo. Un hombre mató a tiros con un fusil a 2 civiles e hirió a por lo menos 4 policías desde un colmado donde se atrincheró con supuestamente otro agente de rehén en un hecho ocurrido en el callejón Guaymate, allá en el municipio de La Romana. Señores, esto es tremendo. Lo acontecido allá en La Romana. Momentos de tensión se vivieron y decenas de curiosos en los alrededores grabando con celulares algunos lo que estaba pasando. Numerosos policías pues se mantuvieron acordonando el área por mucho rato, pero también algunos fueron sacados luego de ser heridos por el hombre que fue identificado como Daniel Guerrero, alias el ebanista. El ebanista que puso terror a la situación allá en La Romana. Una versión recogida en el lugar indica que Guerrero se atrincheró en el colmado cerca de las 6 de la tarde tras matar a los 2 civiles que quedaron tendidos en el pavimento. Uno de los fallecidos fue identificado como Gamaliel Mota García. Luego de 7 horas, pasadas las 12:15 de la madrugada, los agentes lograron matar a Guerrero. Los policías heridos fueron trasladados al hospital Arístides Fiallo Cabral de La Romana. No se pudo confirmar en la madrugada la versión de que uno había fallecido, pero vamos a darle seguimiento a este caso que es muy, pero muy preocupante. Muy preocupante la situación que se está dando allá en La Romana, que se dio con este hombre anoche, que repito, que mató dos, se atrincheró un colmado y 7 horas después la policía logró darle para abajo, pero ya había herido a un grupo de policía en esa acción. Bueno, señores, Abinader insiste, crisis de Haití amenaza
la seguridad nacional. Bueno, es duro. El presupuesto del próximo año será de 1,033,000,000,000 de pesos. Así anda la cosa. Servicio Nacional de Salud traslada al administrador del Robert Rick Cabral. Lo mandaron para otra parte para que haga de la suya allá. El país espera fuertes lluvias por el paso de la tormenta Fiona. A 5 funcionarios se les ha suspendido el pago por no presentar declaración jurada, dice Milagros Ortiz Bosch. Usted verá a esos funcionarios haciendo esa declaración jurada más rápido que inmediatamente. Bueno, críticas a Salud Pública por intención de suplir medicamentos a las ARS. Dictan 3 meses de prisión contra hombre que violó señora de 92 años. El personal diplomático dominicano que labora en Haití ya está en República Dominicana. Lo sacaron porque no se puede estar allá en Haití. Gracias, muchas gracias por la gentileza de su atención. Si Dios lo permite, mañana regresamos con otra entrega más de este espacio en noticias. Gracias por su atención.